Muy buenas tardes, amigos y compañeros de este pueblo, de este distrito de la provincia de Huancabamba. Nos sentamos bastante contentos de estar aquí por primera vez y orgulloso de ver tanto público, con la esperanza de que este pueblo y todo el Perú cambie. En la mañana me decía el compañero Pedro, en cuanto tomes el micrófono, primero saluda a la ronda campesina de Huarmaca. Los saludo para ellos, porque son la reserva moral del país entero. En las rondas campesinas no hay corrupción, por lo tanto, ellos tienen que llegar hasta las ciudades, equiparlas de logística a las rondas campesinas para que puedan desarrollar su trabajo en favor de todos los peruanos. Después decirles, el que habla es el coordinador magisterial de Piura, y con el orgullo, con la satisfacción de que el Partido Nacionalista Perú Libre, llevando al maestro Pedro Castillo, se propone primero cambiar la constitución política, porque esa es la que estamos ahorita, el 93, nos trae hambre, nos trae miseria, nos trae atraso en educación, nos trae atraso en salud, nos trae atraso en la agricultura. Esta constitución del 93 solamente sirve para las grandes mayorías que tienen el poder económico, sirve para todos los partidos políticos tradicionalistas, porque más de 200 años vienen pregonando los derechos del pueblo, vienen pregonando que ellos solucionan los problemas. Pero ¿cómo estamos? Esta pandemia, ya lo dijo el doctor Enrique Cruz, esta pandemia ha desatado la situación cómo se encuentra el pueblo, la situación cómo se encuentra salud, la situación cómo se encuentra el magisterio, la situación cómo se encuentra la agricultura. Entonces propone de una vez por todas para cambiar este sistema neoliberal, que donde llega solamente atrae atraso a los pueblos de América del Sur. Si no, miremos los países hermanos, por primera vez en la historia los maestros están postulando al Congreso. El maestro Pedro Castillo, secretario general de la FENATE Perú, que tiene a cargo las 24 regiones de Perú más la provincia constitucional del Callao, por primera vez estamos participando en política, porque llevamos a un líder que no tiene rabo de paja, que no tiene ninguna corrupción. Eso se llama Pedro Castillo Terrones, de Muñas, de Chota, Cajamarca. Por eso que los maestros dijimos, no podemos estar siempre en las calles reclamando los derechos, hay que participar en política. Y la FENATE Perú, una asamblea extraordinaria, sentencia que los maestros de todo el Perú deben participar en política para desenmascarar estos gobiernos corruptos. Si no, miremos dónde están los cinco gobiernos. ¿Dónde están los cinco gobiernos? En la cárcel. Otros han muerto porque tienen miedo de enfrentar lo que han hecho. ¿Qué cosa han traído esta constitución del 93? Que todos estos funcionarios, todos estos presidentes hayan robado, hayan saqueado al Perú. Y para el pueblo, ¿qué le han dejado? Migajas. El maestro Pedro, con Perú Libre, va a nacionalizar Camisea. Pagamos el gas más caro de América del Sur, siendo productores, y no es posible. Chile vende gas a Argentina, pero Chile no produce gas. Y entonces, ¿cómo es que vende? Nosotros le vendemos a Chile y Chile vende a Argentina. ¿Cómo la ven? ¿Cómo es posible eso? Apostamos por la educación. Nosotros venimos hace más de 10 años que estamos pidiendo el 10% del PBI para mejorar todo lo que es educación, no solamente los sueldos. Nosotros exigimos al gobierno de turno ya no sea una tablet, sino es una laptop para cada niño. ¿Por qué los niños de la ciudad pueden tener una laptop? ¿Por qué los niños de Huarmaca no pueden tener? También estamos planteando en salud que debe haber un hospital materno infantil en Huarmaca.
tal igual como lo hay en Lima. ¿Por qué las postas y los centros médicos solamente hay médicos de 8 a 10 horas? Tiene que haber todo lo que son las personas necesarias para que tenga 24 horas. Y debe ser un solo sistema, un solo programa. No debe haber discriminación. ¿Qué plantea el maestro en agricultura? La segunda reforma agraria. Porque la primera la hizo Juan Velasco Alvarado, la segunda la va a hacer Pedro Castillo Terrones. ¿Y qué propone el compañero Pedro Castillo? Un banco agrario que dé préstamos a todos los agricultores con bajísimos intereses. ¿Qué propone? Un banco de semillas. ¿Qué propone? La tecnología en todos los distritos de todo el Perú. De una vez por todas, la agricultura es la base, es el sostén de las grandes ciudades. Si lo que producen los agricultores, las ciudades no tienen nada que comer. Por lo tanto, estos tres pilares, educación, salud y agricultura, llegan a cualquier país del mundo al desarrollo. Las siete potencias del mundo han dado el 10-15% de educación, salud y agricultura. Por eso que ahora son potencias, pues aquí en el Perú somos un país rico, ya dice, no más pobres en un país rico, no más pobres en un país rico, somos el país más rico de América del Sur, somos el país más rico de América del Sur, pero sin embargo, hay países vecinos como Bolivia que nos está ganando, Chile nos está ganando, ¿por qué? Por la corrupción, por la corrupción. Por la corrupción que está en todos los estamentos del Estado. Y Pedro ha ofrecido muerte civil para todos aquellos corruptos. Y no deben estar en las cárceles doradas, deben estar en los penales donde están los presos comunes. Entonces, pueblo de Guarmaca, este 11 de abril, cambiemos la historia. Cambien la historia para los hijos de ustedes. Cambien la historia para los nietos de ustedes, con un nuevo Perú, con una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente, amigos, compañeros, y para el magisterio, aquí deben ver varios maestros de Guarmaca. Mi saludo especial para ellos, porque ellos conocen la realidad, porque nosotros estamos participando en todos los colegios de todo el Perú. Y sabemos la idiosincrasia de los hogares, sabemos la pobreza y la miseria que hay en cada casa. Por eso que nos lanzamos a la política, por eso que Pedro Castillo está candidateando y esperamos el voto de todo Guarmaca, de toda la provincia de Huancabamba. La maestra Lindo Espinosa no ha podido venir. Porque esta pandemia, lamentablemente, la ha cogido ella en una de las caravanas que estamos haciendo en todas las provincias. Ahí está delicada, el doctor Cruz lo está atendiendo. Y él trae sus saludos clasistas y combativos. Pero escuchaba un lema, no somos uno, no somos dos, ahora es el pueblo a una sola voz. No somos uno, no somos dos. Ahora es el pueblo a una sola voz. El 11 de abril, compañeros, el 11 de abril hay que marcar ese lápiz para que cambie la historia. Y por queremos decirle algo también, lo que me decía el compañero Pedro Castillo, estar atentos el 11 de abril, porque nos pueden robar los votos. Nos pueden robar los votos en las ánforas, en el escrutinio, en las oficinas de las entidades de la OMPE. Hay que manifestarlo por la radio, por las emisoras, que puede haber un fraude electoral. Se está cocinando porque la derecha, la ultraderecha, no va a ser fácil, compañeros. Hay que estar atentos y denunciar. Denunciar por la radio, compañero Predil, porque se nos está diciendo que se está cocinando esta corrupción para las ánforas, para el escrutinio. Por lo tanto, hacemos un llamado también a todo el pueblo de Guarmaca, que sirvan de personeros para defender el voto del pueblo, que
es justo y necesario. Llamamos a los amigos con disposición clasista de defender el voto de nuestro compañero Pedro y que puedan aquí el compañero Freire como responsable para que pueda inscribir a todos los personeros que sean posibles a lo largo y ancho de la provincia de Huancabamba. No, de, perdón, la provincia y distrito de Huancabamba, Guarmaca. Nosotros de aquí, esta comitiva, después que tome la palabra su compañero nacional del Parlamento Andino, nos estamos trasladando a la provincia de Huancabamba porque a las 5 de la tarde tenemos otra caravana. Ayer hemos estado en la provincia de Sechura con los pescadores. Ustedes sabían que ahorita se está cocinando un contrato ley en donde nosotros tenemos por derecho 200 millas y nos quieren dejar solamente 22 millas para los peruanos. Las otras las quiere agarrar en este contrato ley el país vecino, el que nos regala el oxígeno. ¿Ustedes creen que por gusto nos da oxígeno? No, hay intereses negros, hay intereses de este país de quitarnos más de 180 millas porque dicen que no somos capaces. No nos olvidemos los contratos ley. Nadie los contratos ley hechos el Perú con las transnacionales, con las empresas extranjeras, que nadie puede revisarlas, ni siquiera el Congreso, ni siquiera el presidente, ni siquiera el Tribunal Constitucional, porque son hechos contratos ley y está en la Constitución Política del 93 que nadie puede revisarlos. Y ellos se llevan el 70% de ganancias y para el Perú queda el 30%. Y Pedro Castillo ha dicho, debe ser todo al contrario, el 30% para ellos y el 70% para nosotros, los peruanos. Por eso es que es necesario cambiar la Constitución Política para revisar otro contrato ley. ¿Saben de dónde va a sacar la plata? ¿De dónde va a haber plata? Porque estas grandes empresas, las transnacionales, como esta celular de Movistar, que debe 720 mil millones al Perú y la quieren condonar esa deuda. Más de 570 mil millones está debiendo esta empresa Movistar al Perú de intereses. Miren, un candidato que le dicen Porky, está debiendo más de 22 millones a nosotros los peruanos. Pero ahí, ¿qué dicen las leyes? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice el Congreso? El Congreso no dice nada, porque todos son corruptos. Porque todos son corruptos. Y aquí han habido congresistas corruptos que han estado a espaldas del pueblo y son de aquí de Huancabamba. Y nunca más debe repetirse historia. A estos contratos ley nadie lo revisa, solamente el nuevo presidente, pero claro está, cambiando la Constitución Política. Algunos candidatos recién se acuerdan, ahora están diciendo hay que cambiar la Constitución. Pero nosotros, el magisterio, con Pedro Castillo al frente, hace más de 10 años que plantea el cambio de la Constitución Política a través de esa Asamblea Constituyente. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, maestros, muchas gracias, pueblo de Huarmaca, muchas gracias a esta comisión, al compañero Fredín, a los varios compañeros que han hecho posible que nosotros estemos acá, y también decirles gracias de todo corazón. Y el 11 cambia la historia en el Perú, cambia la historia de sus nietos, cambia la historia de sus hijos. Todos los que terminan secundaria van a ingresar libre a la universidad, sin examen de admisión. ¡Sin examen de admisión! Pero esto también pasa porque tenemos que cambiar la currícula de secundaria. Esto también pasa porque hay que cambiar la currícula nacional de educación, porque esa sirve para adormecer al pueblo peruano.
Queremos que vuelva filosofía, economía política, para que tengamos nuevas generaciones pensantes que piensen lo que están haciendo. Queremos que vuelvan esos cursos tan importantes para pensar. Muchas gracias, pueblo, a ustedes. Todos juntos gritaremos: ¡Que viva el Perú libre! ¡Pedro!